Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y les voy a explicar cómo ustedes pueden participar del chat a través de un curso en Moodle. Ustedes como estudiantes van a identificar su curso en la plataforma accediendo online.upr.edu, autenticándose con su correo electrónico institucional y localizando el curso al cual quieren participar. Ustedes van a ver que el profesor va a haber activado la opción de chat en el curso. Identifican este icono que ustedes van a ver en pantalla, seleccionan el enlace y luego van a observar que les aparece varias opciones. La primera es entrar a la sala. La segunda es utilizar la misma sala pero en una interfaz más accesible y en el caso que aplique puede aparecerle un enlace de sesiones anteriores. Si ustedes seleccionan entrar a la sala, les va a aparecer en pantalla una opción similar a la que ven aquí, donde a mano derecha observan su nombre y los participantes que estén conectados a la hora que ustedes se han conectado y una opción que viene siendo un encasillado donde ustedes van a escribir un mensaje. Por ejemplo, buenos días. Las personas comienzan a escribir. Y simplemente al ustedes escribir y marcar enviar, automáticamente están participando del chat. Ustedes pueden observar en pantalla de que si amplían esa opción, van a ver un enlace de temas. Seleccionan ese enlace y ustedes pueden cambiar la forma en que se ven los mensajes. Por ejemplo, la forma de burbuja. Como pueden ver, al escribir un mensaje, les cambia la opción de cómo se ve en pantalla y así sucesivamente lo pueden ver de distinta manera, de forma compacta y otras alternativas que le presenta esta opción. Aquí el profesor escribe y ustedes responden al igual que ustedes le responden a los estudiantes que estén participando. Cierran la pantalla, pueden ver también aquí bajo usar la interfaz más accesible cómo ustedes pueden participar de una manera similar al chat, pero con una actividad integrada a la plataforma. Como pueden ver aquí, es lo mismo. Escriben un mensaje en el encasillado y marcan enviar. Automáticamente la información sale resumida en la parte de abajo. Toda la información que ustedes escriban va a aparecer grabada en la plataforma y puede estar accesible en el caso de que el profesor así lo haya configurado. Espero que esta actividad les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.